Ahora contagios a causa del coronavirus provocó que no acudan todos los integrantes de las juntas receptoras del voto y con ello que la elección general ecuatoriana tenga inconvenientes. En el exterior de los recintos se formaron largas filas. Mientras que en el interior era evidente la falta de integrantes, este problema se repitió a lo largo y ancho del Ecuador. El proceso electoral debía arrancar a las 7 en punto, sin embargo, por miedo a la pandemia, varios integrantes de las juntas receptoras del voto no acudieron. En algunos casos, el Consejo Nacional Electoral tuvo que recurrir a gente que esperaba en la fila para poder integrarlas. El tema de pandemia no podemos hacer ingresar a grandes cantidades de gente, entonces, por eso sí hay bastante gente acomodada en las partes de afuera del colegio, inclusive rodeando las calles. La cola larga para poder ejercer el voto. Estamos más o menos unos 40 minutos en la fila. De acuerdo a proyecciones no oficiales, habrá segunda vuelta o balotaje para elegir al próximo presidente del Ecuador. El candidato de Unidos por la Esperanza, Andrés Arauz, es el primer finalista. Su campaña estuvo apoyada en la imagen del expresidente Rafael Correa y en su discurso para retomar el socialismo del siglo XXI. Tenemos un sistema con un centro de cómputo desplegado para poder recibir cualquier incidente, sistematizarlo, compartirlo con los observadores internacionales en tiempo real y luego pues contar con el resultado nuestro. El siguiente contendiente es el candidato de Creando Oportunidades, Guillermo Lasso, banquero de derecha. Este es su tercer intento por llegar a la Casa de Gobierno. Su propuesta se centró en recuperar la economía golpeada por la pandemia, alto endeudamiento y creciente desempleo. Además, llamó a luchar contra el llamado correísmo. La campaña para esa segunda vuelta acaba de comenzar el día de hoy y daremos dura batalla democrática porque el adversario, estoy seguro, que no se va a detener en ninguna línea de ética y respeto a una campaña limpia. 13 millones de ecuatorianos debían acudir a las urnas en medio de una segunda ola de contagios a causa del COVID-19. Además de presidente, se renueva la Asamblea Nacional con la designación de 137 parlamentarios. Los primeros datos oficiales serán presentados aproximadamente a las 19 horas. Desde Quito, Freddy Barros, Univisión.